redes sociales trascendió que Johan Bautista y su novia fueron localizados en Cholula, Puebla. Es señalado como presunto responsable de la desaparición y posterior homicidio del joven Ángel N. de 15 años de edad. Se reportó de manera extraoficial que su localización se dio tras un largo trabajo realizado por detectives que lograron dar con el paradero de ambos y se detalló que el presunto homicida fue entregado por familiares de la menor. Las publicaciones en diversos sitios informativos aseguraron que un grupo especial de elementos de la Policía Ministerial de Veracruz se movilizó al vecino estado para iniciar los trámites del traslado. Sin embargo, ninguna autoridad emitió esta noche datos al respecto. El exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos, informó este jueves el canciller Marcelo Ebrard. La detención, según fuentes del gobierno, fue a petición de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Ebrard señaló que fue informado sobre la captura por el embajador estadounidense en México, Christopher Landau, y que esta ocurrió en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Elementos de la Fuerza Civil detuvieron a Hilario N., alias El Lalo, presunto integrante de la delincuencia organizada que operaba en los municipios de José Azueta y Playa Vicente, a quien al momento de la detención se le aseguraron armas de fuego y drogas. De acuerdo al reporte de la SSP, la detención se llevó a cabo cuando elementos de la Fuerza Civil se percataron que el conductor de un automóvil Mazda color azul se desplazaba a alta velocidad y estuvo a punto de colisionar contra otro vehículo en el tramo Sayula-Ciudad Alemán. Por lo anterior, los elementos policíacos demarcaron el alto al conductor de la unidad, quien hizo caso omiso, por lo que se inició una persecución que culminó sobre una brecha que conduce a la localidad El Maguey, perteneciente al municipio de José Azueta. Varios cuentahabientes del Banco Santander fueron asaltados cuando se encontraban en la fila para accesar a la institución bancaria en la colonia Palmasola. En el lugar, una dama resultó con una herida en la cabeza al recibir un cachazo. Alrededor de las 9:15 horas, una llamada alertó al 911 de un asalto en la sucursal bancaria de la avenida Ignacio Zaragoza, esquina Román Marín, frente a la clínica 36 del Seguro Social. Los dos zampones, quienes portaban armas de fuego, amagaron a los clientes, quienes esperaban su turno para ingresar al banco y realizar sus movimientos, pero fueron despojados del dinero en efectivo que llevaban. Entre el forcejeo, una dama fue lesionada de un cachazo en la cabeza que le causó sangrado abundante, por lo que fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja. La Fiscalía General de la República recibió la solicitud de investigación que entregaron pescadores de Tonalá, quienes siguen en espera del pago de la indemnización por los daños ocasionados por el derrame de petróleo de la Deepwater Horizon, suceso que se registró hace 10 años. La oficina de la Fiscalía General de la República recibió este documento, el cual entregó el líder de los pescadores de Tonalá, Evelio Jiménez Pérez. Hay que precisar que en esta localidad se le pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros presente el acuerdo del 13 de febrero de 2018, en donde se trataron los pagos parciales a efectuarse el 15 de mayo de 2018 por la cantidad de $15.300.000 y el 30 de noviembre de 2018 por la cantidad de $10.200.000 entre filiales de British Petroleum. Tras un exitoso operativo de inteligencia encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, se logró la recaptura de Guadalupe N., alias La Carnicera, conocida en el mundo del AMPA por mutilar a sus víctimas. Asimismo, junto a ella cayó Octavio N., alias El Tavo, ambos señalados como presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. La intervención de La Carnicera y su acompañante se registró en Córdoba, cuando circulaban a bordo de una motocicleta sin placas de circulación. Se les aseguró marihuana, armas blancas y la unidad donde viajaban. Una camioneta pick-up cargada con mercancía diversa fue recuperada en una rápida acción por parte de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública, tras el robo con violencia que sufrió el conductor sobre la carretera costera del Golfo en Acayucan. Información recabada señala que este jueves a las 13:30 horas, hombres armados interceptaron al chofer de la camioneta Toyota Hilux con placas XF9387A del estado de Veracruz, en las inmediaciones de las localidades San Miguel e Ixtagapa. Tras el hurto, el conductor de la unidad fue abandonado y en cuanto pudo dio alerta a las corporaciones policíacas.
un hombre que había sido privado de su libertad de forma violenta la noche del miércoles. Fue hallado con vida tras haber sido abandonado en un vehículo particular sobre la carretera federal Boca del Río Paso del Toro. Una intensa movilización de las corporaciones policiales se dio tras una llamada telefónica al número de emergencia, mediante la cual informaron de la presencia de dicho auto en la localidad de San José Novillero. Al sitio se presentaron infantes de la Secretaría de Marina junto con personal de la Policía Naval, los cuales luego de inspeccionar el área confirmaron el hallazgo del agraviado. Un cráneo humano fue hallado este jueves a orillas del río Tezechoacán en la comunidad de El Garro, perteneciente al municipio de Isla. Información recabada señala que fueron campesinos de la comunidad quienes al transitar por la zona del río Viejo hicieron el hallazgo. El agente municipal de la congregación procedió a dar parte a las autoridades policíacas, quienes a su vez dieron aviso a personal de servicios periciales y la policía ministerial para que realizaran las diligencias correspondientes de ley. El cráneo fue levantado y trasladado al CEMEFO de la ciudad de Isla para los estudios correspondientes. Sujetos desconocidos que portaban armas de alto poder privaron de su libertad a un comerciante e hirieron de bala a otra persona dentro de una camioneta que se encontraba estacionada en las inmediaciones de la Manzana 3 de la colonia Agustín Chicuellar del municipio de Huatusco. De acuerdo al reporte policial, el plagio se dio en punto de las 15:30 horas de este jueves, cuando tres hombres que vestían pantalón de mezclilla, camisa de manga larga y sudadera gris, portando armas y a bordo de un Volkswagen Vento rojo, interceptaron, sometieron y se llevaron a un comerciante cuando descendía de una camioneta Chrysler Grand Caravan color gris. Es de señalar que dos presuntos plagiarios regresaron y atacaron a un masculino que acompañaba al comerciante, para después darse a la fuga con rumbo desconocido a plena luz del día. Imagen del Golfo.